Amigas, amigos, bienvenidos, un placer estar con ustedes. Hoy en nuestro foro dominical vamos a conversar durante todo el programa con un gran amigo de esta casa, conocido, un dirigente político del estado Táchira, pero a nivel nacional, con proyección a nivel nacional y sobre todo por el proyecto que en este momento está llevando a cabo, el doctor César Alejandro Pérez Vidal. ¿Cómo está, doctor? A gusto. Gusto en estar contigo. Mucho en gusto. En este domingo. Mucho gusto, Augusto. Sí, un gusto estar contigo. Así es. Este proyecto que usted está encaminando a nivel nacional, por supuesto, que es la noticia en el estado Táchira. ¿De qué se trata? Se trata de rescatar a Venezuela. Se trata de recuperar la democracia para reconstruir y transformar nuestro país. Se trata de un esfuerzo por rescatar la familia, la calidad de vida de millones y millones de compatriotas que hoy sufren las consecuencias de un modelo fracasado y de un gobierno incompetente y corrompido como nunca habíamos tenido en la historia de Venezuela. Es un proyecto que busca a la persona humana, a ese que está sufriendo, a ese que tiene a sus hijos por todo el mundo, que vio partir a sus hijos y nietos y quedarse aquí en solitario, llorando en su corazón la tragedia de la división de la familia, de ese que cada vez que se mete la mano al bolsillo no encuentra cómo comprar la harinita pan para la arepa, que no tiene cómo comer porque no alcanza los salarios miserables que Maduro paga, a ese que cuando se enferma y va para el hospital no hay medicinas y no hay quien lo atienda, o a los que todos los días se nos va la luz, o no encontramos el gas, o no tenemos cómo echar gasolina en un momento determinado, familias que no pueden ni siquiera movilizarse, a ese que está sufriendo el resultado del modelo socialismo del siglo XXI y quiere un cambio. Entonces yo he tomado la decisión de asumir una responsabilidad frente al pueblo venezolano para decir vamos a luchar y vamos a derrotar a Nicolás Maduro y al modelo socialista que él encarna. Pensando en unas primarias, doctor. Tiene que haber primarias. Tiene que haber primarias para que el país tenga una candidatura unitaria. Se necesita una candidatura unitaria y un proyecto que contenga las políticas a aplicar en una nueva etapa de Venezuela. No se trata de poner a cualquiera que diga cosas bonitas. Se trata de ver en qué consiste realmente el modelo de Estado, de sociedad, de economía que vamos a desarrollar para que Venezuela no vuelva a sufrir una frustración como la que Chávez le generó a este pueblo cuando le ofreció el socialismo. Porque el socialismo se ha convertido en miseria, en hambre, en corrupción. Eso es lo que representa hoy en día el socialismo del siglo XXI. Entonces tiene que haber un líder, pero también un proyecto. Y yo le estoy ofreciendo al país un proyecto y un liderazgo. Yo le he colocado eso a mucha gente, un ejemplo por él, para que me lo entiendan más gráficamente, porque una señora me preguntaba la otra vez en Turmero, en una caminata que hice por un barrio de Turmero, ¿qué es eso? ¿Cómo es eso del proyecto? Le decía, bueno, usted quiere ir para Caracas, y usted tiene un vehículo, un carro. Resulta que el carro le está fallando, el arranque le está fallando, el motor está pasando aceite, y usted sabe que cuando prende el carro no llega a más de 20 kilómetros. El carro no sirve, el vehículo no sirve. Ese es el proyecto. Y luego tienes el tema del conductor del vehículo, que si el conductor es malo y el carro no sirve, usted nunca llega a destino. Y usted puede tener un buen vehículo, un buen carro, último modelo, pero tiene un conductor malo y ve lo estrella. Entonces aquí hace falta tener un buen vehículo, que es un buen proyecto histórico, un buen proyecto de país, un buen proyecto de Estado, con políticas claras, serias, honestas y no mentiras y no demagogia, y un buen conductor que lleve a puerto seguro el proceso, porque usted puede cambiar el modelo, pero si elige a una persona inexperta, a una persona inmoral, a una persona sin valores éticos, a una persona sin conocimiento de la realidad venezolana, sin conocimiento de la sociología de nuestro pueblo, obviamente va a fracasar. Entonces, nuestra propuesta apunta a un candidato unitario, y fíjese que uso la palabra unitario y no único. Sí. ¿Por qué, Augusto? Porque Maduro va a sacar por la derecha o por la izquierda algunos candidatos para confundir al pueblo, como pasó en Barinas. En Barinas hubo un candidato unitario, hubo
un resultado muy importante porque el pueblo de Barinas decidió respaldar precisamente la alternativa democrática, respaldar el cambio y no al candidato disfrazado que Maduro mandó para dividir. Bueno, aquí va a pasar lo mismo, vamos a tener un candidato unitario, tenemos que construir una candidatura unitaria y tenemos que tener un proyecto, y en esa tarea es la que yo estoy en este momento desarrollando a lo largo y ancho de Venezuela. Es que ya mucha gente lo comenta, dice que va a haber candidatos de oposición pro gobierno. Pero esos no son candidatos de oposición, pueden ser candidatos. Esos son candidatos que Maduro estimula a través de empresas, a través de factores con los cuales confundir a la sociedad, pero los venezolanos, los ciudadanos, tenemos que seleccionar una propuesta, una alternativa a través del voto. Por eso la tesis que he venido formulando en todo el país es convocar unas elecciones primarias abiertas e inclusivas, organizadas por la sociedad civil, por entidades de la sociedad civil, que le garanticen a todos los ciudadanos que su voto va a ser respetado, que vamos a poder convocar a los venezolanos, cualquiera que sea su residencia en el territorio nacional o en el extranjero, para que ellos tomen la decisión de elegir esa plataforma, esa alternativa con la cual vamos a derrotar a Nicolás Maduro, vamos a rescatar la democracia y vamos a reconstruir a Venezuela. Y la participación debe ser general, que participe todo el que quiera. Yo soy, escuche bien el concepto, primarias abiertas e inclusivas. Aquellos que estén dispuestos de verdad a comprometerse frente al país acá, a cambiar el modelo socialista, a enfrentar a Maduro y a llegar hasta el final, que se inscriban. Y entonces, digamos, la sociedad democrática los convoca a todos. Ah, fulano dice que no va, no voy porque no me gustó tal asunto, no voy a participar porque a mí me gustaba la mesa en el piso de arriba y a usted le gustaba en el piso de abajo del colegio, por ejemplo. Entonces, esas excusas, si no son fundadas, si no es un problema serio de verdad, claro, pues no tienen ningún sentido. Entonces, la convocatoria va a definir en una primera instancia, va a definir aquellos que de verdad tienen voluntad y compromiso de cambio, y se van a quedar a un lado los que están jugando a ser el caballo de Troya en ese proceso. Y luego, cuando se produzca el resultado, pues tiene que haber un compromiso, primero del que gane. El que gane tiene que tener la grandeza, la humildad de integrarlos a todos. ¿Y el que pierda? Y el que pierda tiene que tener también la grandeza y la humildad de sumarse, porque de otra manera no es posible construir la unidad. Y yo lo he puesto mucho de ejemplo en Venezuela. En el 2006, 2007, cuando el Táchira estaba en manos de Ronald Blanco La Cruz y yo fui candidato a gobernador, promovimos aquí unas primarias. Y esas primarias las organizó la sociedad civil del Táchira. Y esas primarias logré yo ganarlas y tuve la suerte de poder incorporar a todos los demás actores y hacer una gran unidad de la sociedad tachirense, lograr entonces ganar la gobernación del Táchira en su momento, y yo pude encabezar un gobierno de unión de los tachirenses, de toda la sociedad tachirense, que lo pongo como ejemplo de una forma de integrar la diversidad de una sociedad en la conducción del Estado. ¿Este proyecto lo presenta al Táchira cuándo? El día próximo viernes 12 de agosto. Hoy estamos a domingo, domingo 7 de agosto. El próximo 12 de agosto voy a tener un evento acá en San Cristóbal, donde desde San Cristóbal le vamos a decir a Venezuela, pues aceptando una serie de planteamientos que me han hecho diversos sectores de nuestra sociedad, de la necesidad de que las regiones de Venezuela asumamos un compromiso. Porque uno de los grandes temas que yo quiero impulsar es precisamente el Estado federal, el derecho de nuestros estados a no seguir dependiendo de los cogollos de Caracas, del gobierno y de la oposición. Porque fíjese usted lo que pasó, lo que ha pasado con Maduro, que nos quitaron todas las competencias. Cuando yo era gobernador comenzó el proceso de confiscación, claro, de las competencias, cuando Chávez nos quitó los aeropuertos, las carreteras, la policía. No, a mí no, me la intervinieron unos días, después hubo que entregarla. Pero después ya quitaron la policía en el siguiente gobierno democrático. Y luego los cogollos políticos que en Caracas deciden quién es gobernador, quién es diputado, y la gente aquí no puede decidir, claro, con su voto el destino del país. Va a ser entonces en la Casa Sindical, ¿no? En la Casa Sindical el día viernes 12 de agosto. Vamos a hacer una pausa y a regreso continuamos conversando con el doctor César Alejandro Pérez Vivas y el proyecto que lleva a nivel nacional sobre las primarias. Bueno, seguimos conversando con el doctor César Alejandro Pérez Vivas. Le quería preguntar, doctor, ¿cuál es el perfil que necesita Venezuela para un candidato presidencial en este momento? Yo creo que vale la pena
apelar un poco al pensamiento del libertador Simón Bolívar, que ha sido tan manipulado y tan desoído por los que se llaman bolivarianos. Y Bolívar decía que el hombre de Estado tiene que ser una persona honesta, una persona capaz, una persona con coraje, una persona con sensibilidad. Eso lo dijo el Bolívar en el discurso de Angostura. Sí. Y lo definió. Yo creo que en este momento es fundamental entender la magnitud de la tragedia humanitaria del modelo de Estado comunal que montó aquí el castrochavismo en Venezuela y la necesidad de transformar ese modelo hacia un nuevo Estado democrático que permita recuperar la calidad de vida de la familia venezolana. Lo que todos conocemos, lo que estamos sufriendo todos los días. ¿Por qué no hay luz en San Cristóbal ni en Venezuela? ¿Por qué el salario no alcanza? ¿Por qué cuando usted va para el hospital no encuentra un medicamento? ¿Por qué las carreteras están destruidas? Mire, Augusto, esta semana que terminó, tuve la oportunidad de venir de Rubio a La Petrolia para caer al Tambo y llegar a Santa Ana del Táchira. Ahí no hay carretera ya. Sí. Eso parece un camino de recua. Y yo puedo decir que en mi gobierno todas esas carreteras las teníamos en buen estado. Pero en estos 10 años acabaron con eso. Para poner un ejemplo de la vialidad, pero igual está la carretera hacia el sur, la carretera para la montaña, la carretera hacia la zona norte, la carretera hacia la frontera, la carretera Rubio. La vialidad está destruida. Este es un estado que está en escombros. Este país está en escombros. Ese es el resultado del modelo socialista. Y por esa razón, nosotros tenemos que recuperar precisamente ese camino del Estado democrático para poder garantizar los derechos de los ciudadanos. Porque de lo contrario, lo que viene es la persecución política. Aquí nosotros los tachirenses tenemos a uno de nuestros más destacados líderes en la cárcel, el profesor Javier Tarazona, víctima de la persecución de la intolerancia. Y esta semana que termina de finalizar fue noticia porque hubo una arremetida nuevamente del régimen en materia de libertad de expresión y de derechos humanos. Fue condenado a ocho años de cárcel, nada más y nada menos que el joven diputado Juan Requesén, que fue electo, por cierto, por el Táchira. O sea, él fue electo por acá, por el Táchira, diputado, un joven muy luchador, junto a él un grupo de venezolanos con unas imputaciones sin pruebas, pero eso demuestra una vez más que el sistema de justicia es un sistema que está controlado totalmente por el gobierno. Y una conocida periodista fue víctima de hostigamiento, persecución, la periodista Carla Angola, y su familia hostigada en Venezuela. Y yo quiero aprovechar este momento para hacerle llegar mi solidaridad desde acá, desde el Táchira, a Juan Requesén, a Carla Angola y a todos los que han sido víctimas durante esta semana que termina de la persecución política, han sido víctimas del hostigamiento, del uso de una justicia totalmente intervenida por la política. Y por eso es necesario este cambio que estamos proponiendo para el país. Es necesario presentarles al pueblo venezolano una convocatoria ciudadana. Fíjate que yo vengo hablando de una tesis, la concertación ciudadana. ¿Qué significa concertar? Significa ponernos de acuerdo. Lamentablemente, la dirigencia política que ha estado estos años al frente del país no ha sido capaz de ponerse de acuerdo. Y eso fue lo que me obligó a mí a dar un paso de nuevo al frente. Porque yo he estado estos años colaborando, opinando, asesorando, pero uno opina y asesora y algunos amigos no escuchan. Dicen que ya nosotros somos unos dinosaurios, que somos unos personajes obsoletos. Entonces ahí viene un poco de nuevo la pregunta que tú me hacías al comienzo, ¿cuál es el perfil? Entonces, bueno, está bien, ¿hace falta gente nueva? Por supuesto que hace falta gente nueva, gente joven que oxigene la política, pero aquí han salido unos jóvenes que lamentablemente no dieron la talla, gente joven a la cual se le otorgó confianza, que se metió en negocios oscuros, que fueron muy temerarios, que no fueron honestos con la gente al decirle la verdad de la situación política y le ofrecieron un cambio que no llegaba. Los que estaban planteando que era posible el cambio porque venía los marines y porque venía una intervención internacional, lo que llaman el R2P, personas que frustraron a la gente. Entonces nosotros que hemos tenido en estos años, en el caso mío, después de que dejé la gobernación del Táchira, una postura menos beligerante, menos actuante, nos tenemos que ver en la obligación de dar un paso al frente. Y aquí estoy dando la cara al pueblo de Venezuela y al pueblo del Táchira, diciéndole que estoy dispuesto a asumir este compromiso, que estoy dispuesto a enfrentar esta situación y que por eso estoy recorriendo a Venezuela y que por esa razón estoy dando una batalla por el país para que
la capacidad que uno ha acumulado, los conocimientos que uno ha adquirido, los errores que uno ha cometido, pues puedan ser un acicate para que en una nueva etapa podamos aprender de todo lo que ha ocurrido con nosotros y con otros y poder impulsar un cambio que es fundamental para el país. Y ese cambio supone la concertación de los ciudadanos. Es el momento en que los ciudadanos asumamos la responsabilidad. Lamentablemente nuestros partidos políticos cayeron en una crisis muy grande. Hay una división en todos los partidos políticos. Hay unas guerras pequeñas, absurdas en los compañeros de los partidos políticos. Y yo creo que ha llegado la hora de dejar a un lado el partidismo y poner por encima del interés de cada uno de nosotros, del interés de cualquier grupo político o partidista, poner por encima el interés superior de Venezuela. Vamos a guardar las banderas de los partidos y vamos a elevar la bandera tricolor de Venezuela para sacar a nuestro pueblo de esta tragedia a la que nos ha traído Nicolás Maduro y toda su camarilla ineficiente y corrompida. Hay otra situación crítica también, ahora que habla de la división de los partidos políticos, el tema del G4, que su postura pues no ha causado la mejor atención. ¿Qué tiene usted que ver con el G4? Nada. Yo no he tenido... ¿Se desprende? No, pero es que yo no he tenido nada que ver con el G4 porque yo estoy fuera de las direcciones políticas del año 2006. Uh-huh. Yo quiero recordar que en el 2006... Pero es cuando, bueno aclarar eso. No, bueno, es bueno que bueno, se lo estoy aclarando porque usted me lo está preguntando y con mucho gusto, a gusto le comento. Yo no soy un hombre antipartido, porque yo soy un hombre de un partido. Aquí todo el mundo me conoce, desde niño, desde joven, desde que era estudiante de la universidad. ¿Cuál es mi condición política? Pero la dirección política que ha tenido el país en estos años de la oposición venezolana ya se agotó. Ya no da para más. El llamado G4 ya no puede seguir pretendiendo imponer la línea política a seguir en el país, sino que al contrario, ellos deben ser lo suficientemente honestos con la nación y decir, nosotros hemos manejado este proceso durante estos últimos 10, 15 años mal. Y no hemos dado pie con bola. Entonces, vamos a abrir oportunidad para que otros actores de la sociedad puedan insurgir. Y yo se lo digo a usted porque yo fui secretario general nacional de COPEI hasta el año 2006. Renuncié al cargo de secretario general por desacuerdo con la mayoría de esa directiva entonces en cuanto a la línea a seguir frente al gobierno de Hugo Chávez. No hubo elecciones en el momento para que esa postura mía se validara a lo interno y fue cuando me lancé a gobernador del Táchira. Después tuve 4 años ocupado aquí con la gobernación, no me metí en la vida partidista, me fui un hombre para unir a todo el Táchira. Después que salí de la gobernación me inhabilitaron políticamente, entonces no participé más en cargos de dirección ni de representación. Y obviamente he estado totalmente alejado. Es porque yo no tengo nada que ver ni con el G4, ni con el gobierno interino, ni con nada de esas cosas. Yo soy un dirigente demócrata cristiano que está en este momento libre de esas ataduras y que está dando un paso al frente para unir al país, a la sociedad. Porque es la sociedad, son los ciudadanos los que tenemos la responsabilidad de rescatar a Venezuela. Sí, no ha pertenecido nunca al G4. Nunca he pertenecido al G4 porque además el G4 lo montaron en la asamblea del 2015 y yo no era diputado en el 2015. Eso se acotó, ¿no? El G4. El G4 ya cumplió un ciclo. Ahora tiene que venir una apertura y me da una esperanza que ellos mismos han entendido que no pueden seguir poniendo candidatos. Exacto. Y que el candidato presidencial no lo van a poder poner ellos. Hay gente ahí adentro que dice que es mejor llegar a un acuerdo y poner el candidato en Caracas. Y yo estoy recorriendo el país para decir, no señor, cuidado con eso. Desde hace varios meses vengo diciendo, el candidato debe ser escogido por los ciudadanos y no por el G4 ni por ninguna cúpula de ningún partido político, sino que sea la gente, el ciudadano, que sea miembro de un partido, sea independiente, haya sido chavista, lo que haya sido, que participe y escoja lo que considere más conveniente para el destino de Venezuela. Vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a hablar, doctor, sobre un tema también interesante que es noticia nacional, el caso de las denuncias que hay sobre monómeros. Ya regresamos. Bueno, a propósito, este domingo es la toma de posesión del presidente electo en Colombia, el señor Petro, y es interesante por las expectativas que hay. Primero que se está hablando que una vez que él asuma, pues vamos a tener la apertura comercial con Colombia, la comercial, la diplomática,
Y el caso de las denuncias que hay sobre el manejo que el grupo del G4 tuvo con la empresa Monómeros. Efectivamente, Augusto, es muy importante para Venezuela y para nosotros los tachirenses especialmente lo que pasa en Colombia. Hay un nuevo gobierno a partir de hoy en Colombia, se instala el señor Petro, un conocido dirigente de la izquierda radical colombiana, y Maduro dijo que iba a abrir la frontera, lo cual es una confesión clarísima de que él la cerró. Ajá. Porque es que siempre le echaban la culpa a los colombianos. Y lo cierto, y los tachirenses lo sabemos, es que desde que llegó Chávez al poder, todos los proyectos de integración binacional se vinieron al suelo. Recuerde usted que yo era diputado en 1998, 1999, 1995, y fui presidente de una comisión muy importante en el viejo Congreso llamada Comisión de Ambiente y Ordenación del Territorio. Ajá. Y dentro de los planes de ordenación del territorio se definió a finales del siglo pasado, en 1997, 1998, un plan de vías binacionales para poder comunicar a Venezuela con Colombia, porque en ese momento había un intercambio comercial extraordinario entre los dos países. El intercambio llegaba hasta los 7 mil millones de dólares. Y todos recuerdan cómo transitar entre el Táchira y el norte de Santander era una odisea. Claro, claro. ¿Tú recuerdas? Claro, y una bonanza que había. Había una bonanza, había abundancia de bienes. Eso eran gandolas, camiones, carros. Había que, bueno, durar hasta 4 horas en la avenida Venezuela de San Antonio del Táchira para poder pasar el puente Simón Bolívar o el puente de Ureña. Pero llegó Chávez y se puso a pelear con la oligarquía colombiana. Ese discurso vacío, absurdo. Y además de eso, generó un conflicto y rompió relaciones diplomáticas. Era yo gobernador del Táchira cuando Chávez rompió relaciones diplomáticas con Colombia. Y yo me opuse por el daño que le iba a hacer a Venezuela y al Táchira a esa ruptura de relaciones diplomáticas. Hugo Chávez me amenazó con la cárcel. Pero yo no me amilané. Le di la cara a Chávez y le dije, estás equivocado, Chávez. Te estás equivocando y le vas a hacer un daño muy grande al Táchira. Como efectivamente se lo hizo. Destruyó toda la infraestructura industrial de la frontera. Aquella frontera pujante que teníamos nosotros a finales del siglo pasado, a comienzos de este siglo, donde habían más de 1.800 industrias y comercios a lo largo del eje fronterizo San Antonio Ureña, donde teníamos una zona industrial como la de Ureña, donde había un intercambio comercial con almacenes generales de depósito, con aduanas, con agencias aduanales, con casas comercializadoras, el flujo de intercambio comercial, hoteles, restaurantes, sí, aquello era una bonanza. Yo he pasado domingos a gusto por San Antonio, donde aquello prácticamente anda el silbón, nadie, solo. Y ese es el resultado de esa ruptura de relaciones. Y luego viene Maduro con Vielma Mora aquí de gobernador y sacó a un barrio aquí en San Antonio, sacó de una manera realmente humillante a toda una población de ciudadanos venidos de Colombia que habían establecido sus casas en ese barrio que está ahí al lado sur de la aduana de San Antonio. Los sacó en la madrugada con el ejército, los hizo cruzar el río Táchira. Se llamaba la Gran Barinas. La Gran Barinas, sí se llamaba. Los hizo sacar con las neveras encima, con los enseres domésticos. Los expulsaron. Los expulsaron, pero de una manera vejatoria. Ese es uno de los temas que está en la Corte Penal Internacional, porque Maduro y Vielma Mora se ocuparon de crear una crisis con Colombia para justificar el cierre de los puentes. ¿Y qué había detrás de eso? Unos negocios para importar bienes y servicios. Detrás del cierre de la frontera con Colombia había el negocio de los CLAP, donde Alex Saab se hizo multimillonario con unos negocios que le entregó a Vielma Mora, y el origen de la corrupción de Alex Saab comenzó aquí en el Táchira, con una empresa que la gobernación de Vielma Mora tenía montada aquí en el Táchira. Y yo tengo inclusive hasta las copias de las actas, parte de esas actas, de esa forma en que se intervino esa empresa dirigida por unos militares que trajo Vielma Mora a montar el gran negocio de los CLA. ¿Y para qué cerraron la frontera? Para justificar esa traída de esa mercancía, pero destruyeron toda la economía fronteriza. Y entonces la excusa era Colombia. Pero como llegó Petro ahora, ya no hay excusa, entonces ahora la van a abrir. Supuestamente la van a abrir. Pues mire, yo estoy a favor de que la abran. Ojalá y la abran. Yo soy partidario del libre intercambio comercial entre Venezuela y Colombia. Soy partidario de que quiten esos obstáculos, que quiten esas alcabalas, que acaben con el matraqueo.
Mire, yo estuve esta semana en Cúcuta, estuve en el puente y me vine como todo el mundo. Claro. Una alcabala de la policía aquí, otro de la guardia aquí, Peracal más arriba, después el SEBIN, la PTJ, después la policía de migración, sigue uno llegando a Capacho, antes de Capacho otra alcabala, a la entrada de Libertad otra alcabala, en el Mirador otra alcabala, a la entrada de Puente Real otra alcabala. ¿Por qué tanta alcabala? Hablas de 18. ¿Por qué tanta alcabala? San Cristóbal a San Antonio. Porque ese es el negocio de los jefes militares y políticos. Y yo reto desde aquí al señor Freddy Bernal a que quite esas alcabalas, si es que verdad va a abrir la frontera. Aquí la ilegalidad, los malandros, los que traen droga, los que traen mercancía, les pasan por la cara de ustedes. Nosotros, los ciudadanos que vamos a la frontera a pasear, a comprar algún alimento, una medicina, un repuesto a Cúcuta, nosotros no transitamos con productos ilegales. Eso es muy fácil de detectar hoy en día a través de la inteligencia. Y yo me comprometo con el Táchira que si el pueblo de Venezuela me da la oportunidad de ser presidente de la República, voy a desarrollar una frontera pujante, con libre comercio, con libertad suficiente. Vamos a crear las vías binacionales que Chávez abortó. Conmigo como presidente, el Táchira va a volver a tener fuerza, va a volver a tener una vialidad poderosa. Vamos a sacar ese proyecto que me paró bien Mamora, de la vialidad hacia el sur, la vía expresa San Cristóbal, San Josecito, con la salida hacia la Polonia para conectar con la perimetral del Rubio y conectar la autopista hacia la frontera. Eso lo podemos hacer. Y yo lo quise hacer como gobernador y lo demostré porque arranqué la obra. Claro. Ahí está el muro más grande de todo Occidente construido frente a Valle Hondo, de 1000 y pico de metros de largo, con 120 pilotes, cada uno de 22 metros de profundidad. Una obra de mi gobierno regional que Vilma Mora llegó y paró por órdenes de Maduro. Porque no quieren que el Táchira se desarrolle, porque el chavismo, madurismo ha sido enemigo del Táchira. Y por eso nosotros tenemos que levantar nuestra bandera como tachirenses para defender esta tierra, para poder reivindicar nuestra historia, nuestro gentilicio. Y ese es el compromiso que yo quiero que los tachirenses tengan presente, que nosotros tenemos conocimiento y nos duele esta tierra en la que hemos nacido y en la que hemos vivido. Y no volver a romper relaciones con Colombia. No, nosotros tenemos que tener una hermandad, no solamente humana, política, económica con Colombia. Es fundamental la relación con Colombia. De modo que lo que va a hacer ahora el gobierno, que ojalá y lo haga, sí, y lo hagan bien, nunca, demuestra que nunca debió pasar eso. Es un error histórico el cierre de los puentes y espero que a partir de hoy, domingo, se abran los puentes y dejen las excusas. No, que es progresivo. No, que razón de seguridad. Mentira. Lo que pasa es que ya no tienen excusas. Dejen la demagogia, señores del gobierno, y abran esos puentes y quiten esas alcabalas y quiten entonces poco de policías y dejen que la gente pueda trabajar tranquila en Venezuela y en el Táchira. Bueno, ese el caso del gobierno de interino de Juan Guaidó. ¿Qué pasó ahí? ¿En qué sentido? Se está hablando de que Petro va a abrir una investigación sobre el caso de Monómeros. ¡Que la abra! Hermano, todo el que administre bienes del Estado, bienes públicos, tiene que rendir cuentas. Yo fui administrador de bienes públicos, yo fui 4 años gobernador de este estado y yo rendí cuentas y ahí están todas las cuentas. Y aquí estoy yo porque mucha gente por mala fe, por envidia me cuestionaban y me hacían ataques injustos. Bueno, aquí estoy yo, no me he ido del país. Estoy dando la cara, ¿por qué? Porque pude cumplir mi obligación. Y cuando se me presentaron problemas con personas que se desviaron, yo mismo las llevé a la justicia y recuperamos siempre todo, pero ahorita no. Ahorita, lamentablemente, no hay justicia en Venezuela. De modo que todo el que haya administrado, sea del gobierno interino o del gobierno de Maduro, que haya administrado bienes públicos, tiene que rendir cuentas. Y el que se haya robado un peso, un dólar, que vaya a la cárcel. ¿El mismo Guaidó? El que haya robado. Yo no puedo juzgar a nadie porque yo no tengo pruebas, yo no tengo documentos, yo no puedo tampoco prejuzgar quién robó. Ese no es mi papel. Porque no tengo. Si a mí me tocase ser juez, o estuviese en una comisión parlamentaria y yo tuviese acceso a los documentos, yo te digo aquí, fulano y sutano. Pero yo soy un hombre serio y responsable ya a la edad que tengo para estar lanzando acusaciones personales sin fundamento. Hay una denuncia, hay una información de que hubo irregularidades en Monómeros. Perfecto, investiguen. ¿Por qué la Fiscalía venezolana no ha tomado una investigación? ¿Por qué Tarek William Saab no ha llevado a ningún funcionario venezolano a juicio? Si aquí tienen el control de los tribunales de la Fiscalía, a mí me da la impresión de que hay un poco también de propaganda, de un poco de saña, de deseo de descalificar a ciertos actores. El que haya cometido un delito, vaya preso. Yo tuve que meter preso aquí unos funcionarios míos en mi gobierno.
¿Me entiendes? ¿Lo denunció? Yo, y tú sabes que yo lo denuncié. Entonces, ¿por qué? Porque cuando uno administra, uno tiene que responder ante el pueblo. Yo respondí ante el Táchira. Y si es cuenta de antes, tiene que hacerlo. Y tiene que darlo. Entonces, que la justicia actúe. Vamos a hacer una pausa. Es la respuesta. Y vamos a seguir conversando con el doctor César Alejandro Pérez Vivas. Bueno, aprovechando que está aquí en su estado natal el doctor César Pérez Viva, hay que preguntarle sobre otro tema interesante. El gobierno acaba de dejar por fuera al estado Táchira de la zona económica especial. Bueno, eso demuestra cómo para el madurismo, para el chavismo, el Táchira nunca ha sido importante. Yo recuerdo que siendo gobernador, un día el señor Chávez, refiriéndose a Monseñor Moronta, sí. Dijo... El castigo. Está castigado en el Táchira, lo tienen en el exilio. Y me puse, lo tiene en el exilio, o sea que uno está en el exilio cuando está fuera del territorio nacional. Entonces, para el señor Hugo Chávez, el Táchira era otro país. Por eso nunca nos ayudó. Por eso todos los proyectos que yo diseñé como gobernador del Táchira, Chávez nunca los quiso atender. Uno de ellos, el proyecto de las vías hacia la frontera, que es algo vital. Y yo le llevé al Consejo Federal de Gobierno en una reunión a Chávez todas las propuestas de modernización de la vialidad de la frontera y del Táchira. Y me mandó a hablar con Elías Agua. Y fui y se la llevé a Elías. ¿Era el embajador? No, era el vicepresidente, Elías Agua. Ah, sí. Elías Agua era el vicepresidente. Y bueno, pasaron los años y nunca Chávez quiso ni siquiera reunirse para conversar. Y ahora Maduro saca al Táchira de esa política que va a ser un tema en el cual el régimen quiere buscar un auxilio. Pero lamentablemente esa ley de zonas económicas especiales va a ser otro fracaso. Y va a ser otro fracaso porque el problema no es solamente generar unos espacios en los cuales se den condiciones especiales, exención de impuestos, servicios con precios competitivos, regímenes jurídicos especiales de tributación y de declaración de los impuestos, todo ese tipo de políticas que se pueden aplicar a zonas especiales, sino que eso necesita un entorno y necesita un país confiable. Y Maduro encabeza un Estado que no merece confianza a nadie en el mundo. Maduro es un presidente que tiene desde que llegó peleando con los Estados Unidos, peleando con Europa, peleando con América Latina. Entonces aquí no va a venir ninguna empresa poderosa, competitiva a invertir. ¿Quiénes están viniendo? Capitales oscuros, capitales realmente sospechosos, y están entregándole bienes de la nación a entidades oscuras porque no hay un proceso transparente, ni el Parlamento ni la opinión pública conoce a quién se le están entregando los activos. Y ahora, para completar la guinda, el señor Chávez ha ordenado entregar un millón, acaba de entregar un millón de hectáreas a la República Islámica de Irán, lo cual está prohibido de manera taxativa, expresa, en el artículo 13 de la Constitución de la República de Venezuela. No se le puede entregar tierras a un Estado extranjero. Pero Maduro no le importa la Constitución. Y fíjate que lo estamos emplazando, y desde aquí, desde el Táchira, desde mi tierra, señor Maduro, lo emplazo públicamente a explicarle al país en qué consiste ese negocio que usted tiene con Irán. Este país no es suyo, Maduro. Este país no le pertenece ni a usted ni al Partido Socialista de Venezuela. Usted tiene la obligación de explicarnos a nosotros cómo es ese negocio del millón de hectáreas que usted está haciendo con la República Islámica de Irán. ¿Y la soberanía? Pero la soberanía es una entrega, eso es una violación absoluta de la soberanía, de la integralidad del territorio, de la Constitución Nacional, de modo que el señor Maduro está obligado a explicarnos eso. Y no me venga a amenazar con juicios ahora, porque yo estoy exigiendo un derecho consagrado en la Constitución como ciudadano de este país y como dirigente venezolano y como un político que aspira a dirigir la República. Me le hago un planteamiento claro y contundente, señor Maduro. Diga usted cómo es el negocio de las tierras con Irán. Un millón de hectáreas. Un millón de hectáreas, pero además no solamente eso. Han entregado hoteles, han entregado empresas públicas, han entregado parte de la Cantebé a los chinos, amparados en una llamada ley antibloqueo. Eso es una ley inconstitucional, porque viola el principio de transparencia
en la gestión de los bienes públicos que ordena la Constitución. O sea, esa ley antibloqueo no puede existir, porque esa es una ley antibloqueo donde autorizan al gobierno a no decir nada. Entonces ellos les están entregando empresas, desde las areperas socialistas que fracasaron todas, desde los supermercados sí. que tenían en toda Venezuela del gobierno, se los están entregando a socios iraníes, a socios venezolanos, a enchufados, que son los que están beneficiándose de los activos. Una economía de mercado no es así. Es verdad que la situación económica obligó a Maduro a tener que aceptar cosas que a él no le gustan, por ejemplo, el dólar. Maduro decía que iba a pulverizar el dólar, que el imperio, que lo otro, pero le tocó tragarse todas esas palabras porque no había dinero y toda la gente empezó a usar la divisa extranjera. Aquí nosotros en el Táchira prácticamente no conocemos el bolívar, aquí se habla de pesos, sí. pero en Caracas, en el oriente, donde quiera que yo voy, es dólares. Y eso le tocó a Maduro que aceptarlo porque no había otro camino, como le tocó aceptar abrir las aduanas porque aquí no había productos. Pero entonces, ¿quién importa en Venezuela? El que está enchufado en el gobierno. Si aquí algún comerciante, empresario, quiere importar un bien, comercializar un bien y no está conectado con el régimen, le sacan los ojos. Mira, acabo de estar en La Grita ayer, que era la fiesta del Santo Cristo. Sí. Me fui desde el fin de semana para La Grita, viernes y sábado, a gusto. Y hablé con muchos de los productores agrícolas de la montaña, con los ferieros, y se repite la historia. No podemos salir de La Grita, ni de Bailadores, ni de Queniquea para el centro de Venezuela, porque eso no hay alcabala donde no nos matraquen. Y al gobierno le molesta que uno diga esto, pero es la verdad. Una economía de mercado, perfectamente, usted trae una guía, usted va directo, usted no tiene por qué estar siendo sometido a control y más control. Hay mecanismos suficientes para garantizar, en primer lugar, la calidad del producto, la integralidad de la carga, para que nadie le vaya a meter, por ejemplo, una droga, una cosa, a un camión de esos. ¿Me entiende? No, a la gente la humillan, la maltratan. Pero si usted está vinculado con el régimen, si usted tiene un alto grado militar y usted manda a uno de sus subalternos en un camión, la mercancía llega directa y no hay extorsión. Entonces, aquí tenemos que acabar con la economía mafiosa que Maduro le ha impuesto a Venezuela, y vamos a crear una economía verdaderamente sana, competitiva, que produzca riqueza, porque solo produciendo riqueza vamos a superar la pobreza. Sí, pero este productor habla de que tarda 40 horas para llegar a Caracas precisamente por las alcabalas. Y tú sabes que estuve en Tucupita la semana antepasada. Y allá hay unos ferieros de La Grita. Hay un puesto al lado de la emisora Fe y Alegría, donde tuve un programa de 2 horas en Tucupita. Hay un puesto de venta que se llama Santo Cristo de La Grita. Bueno, eso echan 4 días de La Grita a Tucupita. Y hablé con los muchachos allá en Tucupita. Entonces, pero todo se queja. Los costos. Bueno, allá las cosas cuestan el doble para llevar lechuga, perejil, papa, cilantro, papa, pimentón, tomate, todos los productos que nosotros producimos acá en la montaña, pues para allá van a llegar. Pero debe llevar 1 kilo aparte para todas las... ¿Un kilo? La mitad de la carga, tiene que llevar un poco. ¿Para todas las alcabalas? Para cuanto señor se le aparece en el camino, hay que estarlo extorsionando. Entonces, este tipo de economía mafiosa que Maduro ha establecido en Venezuela tiene que ser sustituida por una economía que de seguridad jurídica, y eso es lo que está afectando la ley económica especial. Sí. Nadie viene a trabajar aquí, por eso va a ser un fracaso. Pero lo que denota la exclusión del Táchira, y con esto cierro tu pregunta, lo que denota la exclusión del Táchira, que es el principal puerto terrestre de Venezuela, es que también Maduro desprecia al pueblo tachirense. Sí. Y además, lo más grave es que aquí no hay quien lo defienda. No hay diputados, no hay diputados a la Asamblea Nacional. Aquí no hay gobernador que defienda a la Asamblea, al Táchira, porque Bernal se cayó la boca. Porque Bernal Bernal es un agente de Maduro, no es de nosotros, de los táchirenses. Es un señor que no tiene nada que ver con nosotros de verdad. Un tipo impuesto, mandado aquí, a punta de billete, a dividir la sociedad democrática para imponerse de gobernador, y unos diputados todos solidarios y callados frente al régimen de Nicolás Maduro, que nos ha destruido la vida del Táchira. Bueno, hacemos una pausa y al regreso ya en la parte final del programa quería preguntarle sobre otra protesta que hay a nivel nacional con los funcionarios públicos, sobre todo los educadores. Y el caso de la ONAPRE. Ya regresamos. Bueno, esta protesta nacional sobre los funcionarios públicos y el caso de la ONAPRE, ¿qué
piensa usted eso? Bueno, yo lo que estoy constatando y ratificando es que Maduro arruinó a los venezolanos. Maduro destruyó la calidad de vida de los venezolanos. El PCV, Diosdado Cabello, Iris Valera, Freddy Bernal, todo, Vilma Mora, toda esa camarilla incapaz que ha gobernado este país y este Estado, destruyeron la vida y la economía del pueblo venezolano. Y la mejor demostración son los salarios. Pero es que son tan miserables que ni siquiera le pagan lo que dicen que le van a pagar, y es lo que pasó con la ONAPRE. Dictaron un instructivo mediante el cual le quitaron el cálculo establecido en la contratación colectiva para el pago de los bonos vacacionales a los educadores venezolanos. Entonces, además de que le pagan un sueldo súper miserable, el peor de América Latina, entonces le quitan los beneficios de la contratación colectiva. Y en ese sentido, pues es justa esa lucha, y yo desde aquí, desde el Táchira, le hago llegar un mensaje a todos los educadores de Venezuela de solidaridad, y que tengan la confianza que cuando recuperemos a Venezuela iniciaremos un proceso gradual de empoderamiento institucional y financiero de la educación. Yo no voy a caer en la demagogia y en el populismo de algunos actores políticos que dicen vamos a ponerle tanto sueldo a los maestros, porque no se trata de decir cuánto es, sino saber recuperar la economía para ver cuánto hay de verdad para pagarle a la gente dinero de verdad, no lo que hacen estos señores que le pagan en dinero digital, en dinero que se hace agua y sal, entonces le decretan un sueldo que después no cumplen, ofrecen prestaciones que no cumplen. Mira lo que ocurrió con los jubilados del 2008, a los cuales Nicolás Maduro le ofreció $2,000 como compensación porque no les dieron nada cuando los jubilaron. Eso fue el 1 de mayo. Hoy estamos a domingo 7 de agosto del 2022 y Maduro le ha quedado también mal y no le ha cumplido. ¿Por qué? Porque ofrecen y no tienen. Eso es como que un hijo tuyo te diga, papá, préstame, cómprame un teléfono. Sí, hijo, yo se lo compro. Y resulta que después no lo compra porque no tiene dinero. Sí. Entonces, tampoco vamos, por ahí gente dice, no, vamos a ponerle $500 de salario a todo el mundo apenas cambie Maduro. Vamos a ponerle $2,000 a los educadores. Dejen la mentira. Este país, cuando Maduro se vaya, va a quedar tan arruinado que hay que empezar a recomponerlo y a buscar financiamiento internacional para que la gente pueda medio comer en la primera etapa y luego ir progresivamente creciendo hasta llegar a recuperar un salario digno que no va a ser de un día para otro. Y eso es responsable decírselo a los educadores y a los trabajadores. Aquí tenemos que recuperar el salario de todos, porque tanto merece un educador como merece una enfermera. Tanto merece una enfermera como hasta el funcionario de seguridad, de policía que está por ahí en la calle. Tanto merece ellos como el cajero de un supermercado, como el obrero que recoge la basura. Todos tienen derecho a tener un salario digno, una vida digna. ¿Cómo lo vamos a lograr? Primero sacando a Maduro. Mientras Maduro sea presidente, no hay posibilidad de recuperar la economía, ni el salario, ni la calidad de vida. Entonces hay que sacar a Maduro en las elecciones del 2024. Y luego viene entonces un proceso de cambio del modelo de Estado, y de eso voy a hablar el 12, porque yo tengo una propuesta concreta de cambio del Estado, en el cual, por ejemplo, quiero hablar de un solo punto para no abusar de ustedes, que es recortar el mandato del presidente y prohibir la reelección del presidente. Yo voy a ser el segundo tachirense en la historia que va a reducir el mandato de un gobierno. Lo hizo la primera vez López Contreras, que bajó de 7 a 5 años, y yo espero bajar de 6 a 5 años y establecer la no reelección absoluta del presidente de la República, que el que sea presidente una sola vez y más nunca. Ese cambio hay que hacerlo, para que no se acostumbre la gente a atornillarse en el poder como Maduro, que quiere estar él y los hijos de él. No, esto hay que alternarlo. Y esa es la democracia, la alternabilidad. Y por supuesto cambiar el modelo económico para que lleguen las inversiones al país. Respetar la propiedad privada, señores. Si no hay propiedad privada, no hay generación de riqueza, porque nadie va a venir a invertir aquí para que cuando un coronel o un diputado chavista o uno de estos señores que tienen el poder en la mano se enamoren del negocio suyo, lleguen y se lo quiten, se lo expropien, se lo intervengan, se lo cierren, le inventen alguna excusa con el CNI y no lo dejen trabajar, o le monten una alcabala en el camino y le quiten los bienes. Todo eso es lo que está pasando ahorita. Por eso no hay economía, por eso no hay dinero en el gobierno, no hay dinero en el Estado suficiente para pagarle salarios dignos a la gente. Pero cuando aquí haya una economía seria, cuando aquí haya un gobierno democrático que respete la Constitución, que respete la propiedad privada y vengan las inversiones y el país vuelva a activar la economía, van a haber ingresos y entonces se le podrá pagar a
la gente lo que merece. Y hay normas como esa de la ONAPRE, hay que derogarlas totalmente y volver a la contratación colectiva, volver a reconocer a al movimiento sindical, volver a establecer la tripartita entre los trabajadores, los empresarios y el gobierno para que se pueda acordar negociadamente, de acuerdo con el flujo de caja, con la disponibilidad de dinero que tenga el país, ir negociando nuevamente los contratos colectivos y los salarios de los trabajadores. Alguien me contó que el lanzamiento a su candidatura o precandidatura la hace en el mes 8, pensando en qué, en la historia de los presidentes. Eso es un cuento que salió de buen gusto por allá. Por ahí me dijeron. No, eso fue en el Guárico. El 8 por el 8. Porque dijeron que el Táchira llevaba 7 presidentes ya. Sí. Tú sabes que el primer presidente tachirense fue el general Cipriano Castro, nativo de Capacho. El segundo presidente tachirense fue el general Juan Vicente Gómez, nativo de La Mulera, de San Antonio del Táchira. El tercero fue Eleazar López Contreras, nativo de Queniquea. El cuarto fue Isaías Medina Angarita, nativo acá de la ciudad de San Cristóbal. El quinto presidente fue Marcos Evangelista Pérez Jiménez de Michelena. El sexto también fue Pérez, por cierto. Sí. Carlos Andrés Pérez de Rubio. El séptimo fue Ramón J. Velázquez de Colón. Sí. Y yo ayer en La Grita decía, oye, La Grita no va a tener presidente. Sí. Entonces fue cuando un amigo mío en Guárico dijo, y ese gocho es el 8. Es el 8, el mes 8. Y el mes 8, llegamos con el 8, sí. Para Miraflores vamos. ¿Usted se encomienda al Santo Cristo de La Grita? Ayer le pedí al Cristo que nos diera luz, que nos ilumine, que nos dé fortaleza, porque esta lucha no es fácil. Nosotros estamos aquí arriesgando todo, arriesgando de la vida para abajo. Porque estos señores del gobierno, del comunismo, son capaces de todo. Miren lo que hicieron en Nicaragua, metieron preso a 7 candidatos presidenciales. Sí. Bueno, aquí nosotros estamos corriendo ese riesgo. Aquí en cualquier momento inventan cualquier cuento contra nosotros. Vendrá la guerra sucia contra mí, vendrá la descalificación contra mi familia, contra todos mis amigos. Porque ese es el régimen. Ya no lo pueden inhabilitar porque no está en cargo. No, si me pueden. A mí me inhabilitaron cuando yo dejé la gobernación por 7 años y medio. Ya han pasado de eso 10 años. Ya la inhabilitación terminó. Sí. Pero me pueden detener mañana, poner un alcabal y decir que yo estoy cargando una C4, que tengo un acto terrorista, que vengo a o dinamitar. No pase por el terminal porque ahí hay una situación grave con un policía que lo agarraron intentando colocarle algo a una señora. Bueno, ese tipo, sembrar a la gente. Aquí, ese es el problema de la corrupción. Pero bochornoso, ¿no? Bochornoso, un policía sembrando a una señora para extorsionarla. A eso han llegado los cuerpos de seguridad. Pero los políticos estamos más expuestos, porque en cualquier momento son capaces de hacernos cualquier trastada. Pero yo decidí correr todos esos riesgos y estoy aquí dando la cara. No me fui de Venezuela nunca, porque cuando terminé mi gobierno, en esta sede yo me quedé toda la vida. Y usted que me conoce, sí, que me ha visto actuar, sabe que he estado dando la cara, escribiendo, opinando. Retirado un poco de la primera línea, sí, para que otros actores tengan la oportunidad de salir al ruedo, para que otros dirigentes, porque decían, no, es que César no nos da chance. Es que hasta cuándo Pérez Vivas aquí. Bueno, yo me retiré 10 años. Claro. Y han existido muchos actores, pero frente a una situación como la que tiene el país, nos toca asumir la responsabilidad. Nos vamos, Copey lo acompaña en esta. Los copeyanos por toda Venezuela me acompañan. Y los independientes. Y Adeco que juega garrote. Y chavista, de todo. Porque yo soy un candidato de los ciudadanos. De los ciudadanos. ¿También tiene chavista al lado? Bastantes. Sí. Bastantes. Y lo va a ver. Los va a ver en su momento. Haga entonces la invitación para el viernes 12. Bueno, el próximo viernes, mis queridos amigos, estaremos en la Casa Sindical, pues ofreciéndole a Venezuela un proyecto tachirense. Un proyecto para recuperar la democracia, para transformar nuestro país y para reivindicar a este pueblo que está sufriendo muy duro con el socialismo del siglo XXI. Nos vemos el viernes. Muchísimas gracias. Gracias a usted. A ustedes, amigos, gracias por habernos permitido ingresar a sus hogares. Nos vemos en otra oportunidad.